Hello, everybody. I'm very, very pleased to be here with Andoni at one of the world's greatest restaurants, Mugaritz, where we're going to be asking him some questions about what he thinks about creativity and the area of disruption. Bueno, la creatividad al final es un proceso que tiene que ver con, lógicamente, desbordar el conocimiento que tú ya tienes. Es decir, es cambiar lo que ya sabemos hacer para tratarlo de ejecutar de una manera distinta, mucho más eficiente y en cualquier caso con una mirada distinta. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Lógicamente, primero conociendo qué es lo que queremos cambiar. Para cambiar algo hay que saber lo que tenemos que cambiar. Y en segunda instancia, trabajando en equipo. Sabemos que el conocimiento compartido crece. Las buenas preguntas, lógicamente, se hacen mejor en grupo que de forma individual. Y es la manera que tenemos de trabajar en Mugaritz, ¿no? Somos diferentes equipos de creatividad trabajando sobre una idea concreta. Bueno, para nosotros, todo lo que tenía que ver con la creatividad aparentemente disruptiva y que ha generado tanto grandes pasiones en gente que ha conseguido o creído que Mugaritz es un restaurante de culto, o gente que realmente odia o no le gusta nada o es contraria a lo que nosotros hacemos, ha venido de una forma natural y ha venido de una forma casi hasta ingenua o inocente. Es decir, nosotros este año hemos explorado ideas que tienen que ver con las maneras de comer con el cuerpo. A mí eso, que me parece casi inocente, para mucha gente ha sido muy violento. Entonces, nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra trayectoria, pequeños gestos que respondían a cuestiones muy simples han ido generando un paisaje tremendamente controvertido. Claro, este año no hay... la gente cuando dice, no entiendo el hilo conductor de Mugaritz. ¿Cuál es el hilo conductor de Mugaritz? Y tú le dices, ah, ¿no entiendes el hilo conductor? Muy bien. Y te dicen, no, es que es un restaurante donde no hay pan. Las mesas están desnudas, no hay nada. No hay cubiertos, no hay objetos. Es un restaurante donde la comida, los platos, al final son lo mínimo posible. Se restan cosas. Es que por no haber, no hay ni postres. Y no hay ni cubiertos, porque se come con las manos. Entonces, le digo, ya está. Pues si ya tienes el hilo conductor, es la cocina de las ausencias. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo hemos llegado a un escenario como ese? Dando pequeños pasos. Al final se convierte en algo, para mucha gente, muy disruptivo, pero en el fondo ha sido un proceso natural. No ha sido algo que buscaba romper. Pero sí es verdad que ha descarrilado la manera de pensar y de entender de muchas personas. Exciting, inspiring words. We're looking very much to our collaboration here at Mugaritz for the upcoming ICOM Global Summit. And we're cooking up a lot of very interesting things, and we'll be very curious to see during their hiatus period here at Mugaritz what they're going to come up for us for the ICOM community. We'll see you soon. Thank you. Thank you.